yo empecé a ir a la fiscalía y a decirles, oigan, creo que no soy el único, y hago el video, y en el video básicamente cuento todo lo que me pasó, y ese video es el que más se hizo viral, llegó como más de 1 millón de vistas, y justo gracias a ese video me empiezan a llegar, a mí también me pasó lo mismo, a mí también, a mí también, a mí también. ¿Hasta cuántas personas? Actualmente me han llegado más de 30 personas. Es cuestión de segundos y de la nada, pum, amanezco tirado en mi cama, en la cama del hotel. Ok. Despierto y ya no está él, todo está oscuro, pero el hecho de saber que él abuse de ti drogado es como siento una filia que él tenía o un gusto por ese tipo de acciones. ¿Y qué crees? Creo que ya hilamos 7 carpetas de investigación. En ese momento. Ok. Siente, si te puedes mover, no te duermes, pero básicamente yo hago lo que tú me digas. Es tan fuerte que si tú me dices, dame la contraseña de tu teléfono, yo como un zombie te la doy. Es como una droga que te hace un zombie, o más que un zombie, un títere. Tú obviamente dormido, y al momento de inhalarlo, te dilatas, dilatas el ano. Y él, usando lubricantes y más aparte condón, no deja rastros de alguna fisura o violencia anal. Y una de las cosas que más me perturba en ese momento es que les dije, disculpen, hay algo como, vieron algo raro en la habitación, y me dicen, pues solo la dejaron muy sucia, y en ese sucio había restos de popó. Okay. Las sábanas estaban llenas de popó. Pero de ahí me doy cuenta que me llega un mensaje de una mamá. Y esta mamá me dice, a mi hijo le pasó exactamente lo que a ti. Okay. Y me manda foto de su carta de él. Otra presunto es que en ese día sí encontró a alguien que podía. Entonces dijo, a esta persona me la chingó el martes y a este güey me lo chingó el viernes. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial, el cual compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden darle like y suscribirse, ya sea que nos estén viendo por YouTube o escuchando por Spotify. Denle like, porque cada vez que ustedes le dan like a estos capítulos, el algoritmo de las plataformas nos recomienda a más personas. Así que, por favor, denle like, es completamente gratis y nos ayuda bastante. Ahora sí, amigos, les quiero presentar a un invitado que justamente nos tiene una historia un poco fuerte, que nos va a invitar a la reflexión, y sobre todo vamos a tocar un tema médico que para muchos, de pronto, más que tabú, es desconocido. ¿Qué se tiene que hacer ante ciertas situaciones donde nuestra salud puede estar en riesgo? Así que sin más, démosle un fuerte aplauso a Efren Esqueda, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Efren, por aceptar la invitación y venirnos a contar tu historia. Pero, como a todos los invitados, siempre les hacemos 3 preguntas. Una, que nos hagan una pequeña ficha de identificación. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos años tienen? ¿Solteros? ¿Casados? Nos den una información general acerca de ellos. Bueno, primero, muchas gracias, Octavio, por este espacio que estás brindando. Realmente es muy importante contar lo que vamos a contar. Y, pues nada, yo soy Efren Esqueda, tengo 21 años. Y, pues, realmente soy creador de contenido en plataformas, en varias. Pero, pues, yo estoy estudiando comunicación. Entonces va muy de la mano, y justo este tipo de podcast, medios digitales, es como lo que me ando dedicando básicamente. ¿Soltero, casado, unión libre, separado? Soltero. Soltero. Hasta no demostrarlo. Hasta no demostrarlo contrario. Mientras no haya un acta de matrimonio. Oye, ¿vives en la Ciudad de México? Sí. Ok. Desde toda mi vida. Toda tu vida. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Efren? ¿Por qué tus papás decidieron ponerte Efren? Buena pregunta. Creo, o sea, soy de esa generación de que los papás le ponían el nombre por un tío familiar así. Entonces, Osvaldo, yo me llamo Osvaldo. Osvaldo, por parte de mi mamá, me lo puso literal por un tío. Dijo, ay, me gustó el nombre y me cae bien mi tío. Y Efren es porque mi papá se llamaba Efren. Ok. No sé por qué. O sea, el objetivo de ponerme otra vez Efren, pero... Ah, es pues que los papás como que quieren asegurar, si no es mi hijo, por lo menos es mi tocayo, diría un chiste. Oye, y la otra es, ¿qué significa Efren? Si es que sabes. Sí, sí sé. Pero
es algo de ser fructífero. Ok. Como la persona que da frutos de algo. Ah. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Qué estos frutos estoy dando? No lo sé, pero... Ya la vida lo dirá. Ahí lo dirá. Con el paso de los años. Que ya, que es 21 tienes. Uh-huh. Ah, está todavía chiquito. Pero bueno, ya, yo soy un señor ya muy grande, de muchos años de edad, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Oye, amigo, y... estás estudiando comunicación, me decías que en la UNAM. Sí, sí, sí. ¿Te conoces tú con alguna situación médica? O sea, no sé, que te conozcas con algún tipo de alergia, con alguna enfermedad, que hayas nacido con alguna situación o alguna complicación durante el embarazo de tu madre. No, realmente nací sano en todos los aspectos médicos. Lo máximo que llegué a saber es que mis papás no me podían tener. Ok. Entonces así le estuvieron dando y dando, dando, dando para intentar tenerme. No sé quién no podía ser como tan fértil, por así decir. Pero ahí hubo como que si estuvieron como 2 años intentándome tener hasta que salí. No, tú no estás para saberlo, pero hoy por hoy las definiciones van cambiando, pero... Uh-huh. La especialidad que se encarga de los embarazos de difícil o que se pueda dar una difícil concepción es la biología de la reproducción. Okay. Y de acuerdo a ellos, para la definición de infertilidad o esterilidad, es mínimo 1 año haberlo intentado de manera correcta y haber descartado alguna otra condición médica que pudiera llevarlos o alejarlos de esa concepción. Digo, habría que analizarlos, pero ese hoy no es el objetivo. El objetivo de esta plática es una historia que te pasó por ahí del 18 de julio de este año. Uh-huh. Me gustaría primero que me contaras qué hacías el 17 de julio, un día antes. ¿Cómo fue tu rutina de un día antes? Ok. Pues mira, realmente, aunque en ese tiempo ya estaba de vacaciones, entonces me la pasé trabajando con una maestra, no en parte de escuela, sino como en labores de su casa y también como apoyos de trabajos que ella estaba haciendo para la escuela. Y de aquí, pues todo el día mi rutina era despertarme y básicamente salir de casa, estar ahí con ella en su casa como hasta las 3 de la tarde y ahí pues todo el trabajo que era, ¿no? Desde apoyarle con documentos, sacar copias, etcétera. Y después pues malamente yo tenía la aplicación de Grindr, que justo es, para quien no conozca más o menos, es una app de citas, uh-huh, donde tú conoces a personas y tienes encuentros casuales con especialmente la aplicación es para la comunidad de hombres gay, de todo el mundo en general, ¿no? Y bueno, esta aplicación funciona con geolocalización, entonces te aparecen cerca los perfiles que estén a tu lado. Es como un Tinder para los que son heteros, bueno, un Tinder gay. Y lo abrí y justo pues yo ya tenía como este perfil que vamos a hablar, que es como de donde se centra todo. Ya me habían enviado mensajes como en 2 veces, pero yo pues lo ignoraba porque físicamente pues no me atraía. Uh-huh. Pero pues me envía, oye, por favor, hay que vernos, vamos a pasarla súper bien, yo cubro todos los gastos y te doy algo si tú quieres, regalos, así lo ponía. Ok. Regalos. Y textualmente, así, sin tú decirle nada, te decía, uh-huh, yo te doy esto y esto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y lo dejabas en visto o le contestabas o le decías algo? Una vez, o sea, la primera vez que el que me contactó, que eran como semanas antes, fue tipo, ah, sí, ajá, pero nada. O sea, yo solo lo ignoraba, por así decir. La segunda vez fue cuando me dijo así como su nombre, pero también no quedamos nada de vernos. ¿En ese momento te dijo el nombre que actualmente sabemos que es José Roberto N? Solo me dijo Dicha. Dicha. Y nunca me mencionó el nombre Roberto, me mencionaba Luis. Luis. No, espera, Alberto, perdón. Alberto, que eso porque se cambió varios nombres. Sí, o sea, a todos les decía nombres diferentes. Ok. Pero sí mantenía una brecha en como nombres relacionados a Roberto, Alberto, o así como que para mí sonaban igual, similar. Ok. Y esa noche él te vuelve a escribir. Sí. El 17. El 17 en la tarde-noche realmente. Y me pregunta, ¿sí vas a creer? Vamos a animarnos. Mañana tengo libre, ¿sí? Y realmente, te lo juro, la peor decisión que yo pude haber tomado es, pues, aceptar. Y lo acepté y lo digo porque no tenía otra cosa que hacer al día siguiente. Okay. Dije, ¿era pues, que era sábado, viernes? Ay, si no estoy mal. ¿Era fin de semana? ¿Sí? No, era... Era miércoles, uh-huh, para jueves. Ok. Creo. Si no, ahorita checamos qué día fue el 17 fechas. De julio. Oye, y entonces dices, ok, va. Sí.
así de la nada, pues va a ver, o sea, ¿qué puedo perder? Uh-huh. Y para eso tú ya habías, quiero pensar, tenido encuentros con otras personas por la aplicación y no había pasado nada. Sí, no, realmente yo he tenido la aplicación como desde hace tiempo. No es que la ocupe muy frecuente, porque realmente no. Pero sí, yo la he ocupado como para hacer amigos, conocer gente de la comunidad. Y también sonará muy, muy mamada y lo que tú quieras, pero cuando eres creador de contenido en redes y eres de la comunidad, mucha gente te sigue si te ve la aplicación. Ok. Y es algo como un follow más. Eso no lo sabía. Debería de aplicarlo. Oye, y entonces dices, ok, va. ¿Desde un inicio él te dijo dónde nos vamos a ver o planearon, se dio la oportunidad de planearlo? Lo que él hace es acercarse a donde tú. ¿Por qué? Porque todo el hecho de ofrecerte estos regalos o dinero o todo es como para que tú no tengas un no para verlo y que sea seguro. Entonces él se acerca a tu lugar y ahí básicamente yo quedé de verme con él en Metro Tacubaya. Ok. Y de ahí un hotel que se llamaba Tacubaya. Okay. Pero ya cuando llegamos al día siguiente, yo salí de mi trabajo, me quedé de ver con él en ese lugar. ¿Cómo a qué hora quedaron de verse? Híjoles, como a las 5 o 6 de la tarde. O sea, hasta cierto punto temprano. Y ahí justo no me dijo él, mi taxi me dejó en otro hotel, no sé por qué. ¿Puedes venir? Y yo, pues, sí, está bien. Y me decía justo, pide Uber y yo te lo pago, no hay problema. Ok. Y yo pendejamente me ves, ah, pues va, lo voy a pedir. Oye, del Uber de donde estaba ese hotel Tacubaya al otro hotel, ¿cuánto tiempo fue? Como 10 minutos. O sea, cercano relativamente. Sí, pero ahí empezaron mis red flags de decir, híjoles, ¿cómo pide un Uber a Tacubaya y no lo deja en Tacubaya? Uh-huh. Y lo deja en un hotel que no se llama Hotel Tacubaya. Sí. Ahí sí fue como, en su momento no lo veías porque te juro, esta persona, todas las conversaciones son hasta cierto punto como sana, se ve que solamente quiere pasarla bien, estar cómodo, shalala. Él mostraba, o sea, las fotos que te envió a ti, las mostraba, o sea, ¿quién era él? O sea, la misma persona que te mandó fotos era con quien viste, a quien viste. Sí, podría decir que las fotos se veían como ligeramente editadas. Ok. Como con, va a sonar tonto, pero como con filtro. Ok. O en su defecto, que ya cuando lo vi en persona, sí se veía como más deteriorado, por así decirlo. O sea, es un engaño que te dan las fotos, pero sí podría decir, es el de las fotos. Ok, sí, un filtro, como el meme de la Rosa de Guadalupe. Ajá, o sea, el de la niña. ¿Dónde está esta niña? ¡Soy yo! Sí, ¿no sí, te sí. pareces? Le puse filtro. Igual, pues la pose y todo, o sea, al fin y al cabo son fotos, ¿no? Ahora, también al momento de quedarme de ver con él y ya verlo en persona, todo el tiempo traía cubrebocas. O sea llegaste... en pleno 2023, entrando a un hotel con cubrebocas. Okay. Y eso para mí igual fue raro. O sea, estaba al punto de decir, oye, a ver, déjame. Pero al menos de acá sí lo... O sea, el cubrebocas estaba casi así y te cubría hasta acá. Entonces lo que yo solo vi eran sus ojos. ¿Y qué pensaste en ese momento? O sea, dijiste, a lo mejor es por pena. Justo. Lamentablemente, por la comunidad, hay muchas personas que son discretas en su sexualidad, que justo hacen el hecho de ser discretos, y en esa discreción es porque pues no han salido del closet o tienen familia, están casados en el peor de los casos. Son cosas que justo esta aplicación te ayuda a esta discreción. Ok, entonces pensaste que el que estuviera cubierto, como que le daba pena que nos vieran en el público, entrar, en calle, él solo quería estar en el cuarto contento nada más. Te dice, vente para este hotel, ¿cómo se llama el otro hotel? Se llama Hotel Bon. Bon. Llegas ahí, ¿te recibe él en la entrada o ya en el cuarto? Yo llegué por esa tardanza que él me hizo irme de Tacubaya al Bon, pues como 15 minutos de retraso aprox. Y de ahí él había propuesto ir a comprar un Four Loko y un Cosaco, que son pues bebidas alcohólicas como bastante fuertes de sabor. Okay. Y dijo, vamos a Lux a comprarlas. Es una forma en la cual él te convence de ir, porque tú las ves que las compra, que están cerradas y todo. Pero él se había adelantado porque pues, yo ya había llegado entre comillas tarde. Y ahí ya lo veo con la bolsa, una bolsa roja de Lux, bueno, de esas de mandado. Y justo ya había traído esas bebidas. Y es cuando subimos al cuarto, él paga el cuarto, todo normal.
afortunadamente y agradezco, había cámaras, porque hasta el momento las cámaras me han ayudado mucho a saber que sí nos vimos y que hay pruebas. Uh-huh. Una vez en la recámara, él te ofrece básicamente abrir las bebidas, las abre enfrente de ti y las pone en vasos de plástico que él también trae. Ok, él mismo es insistente o deja muy sí, claro. Vamos que a tomar primero, ¿te late? Va. Ok. Y así te. Pero dice. Esto de decir, mira, es seguro. No tanto, pero sí casi las abre así enfrente mío, okay. You know? Sí, como para mandar el mensaje uh-huh. sutilmente de que es seguro. Y obviamente al ver que vierte dos vasos, uh-huh. es como lo padre, pero ahí va la otra red flag, el hecho de que cuando estaban los vasos, él se voltea de espaldas. Y vi pues nada más como en su espalda lo servía, ¿no? O sea, yo estoy acá atrás y lo sirve. Así rapidísimo, o sea, son cuestiones de segundos. Me da el vaso y veo que él también toma del vaso, del suyo. Ok. Pero él trae una mariconera. Ok. O sea, aquí cruzada, okay. como una bolsita. ¿Y en el cuarto sigue con el cubrebocas? No, ahí ya se lo quita. Ahí sí se lo quita. Ahí lo veo y sí digo, híjoles, pues... Mejor ya no. Dije, vamos a tomarnos una copa y a ver qué pasa. Uh-huh. Nada más, pero sí, pues no... No era sí, de por sí no se me hacía atractivo al inicio. Al final, pues dije, ay, ¿para qué vine? O sea, fue mi error, que siempre me voy a estar flagelando por decir eso. Ya una vez ahí, cuando te da la bebida, él te la toma contigo y te dice, ¿no la fondeamos? Pues o sea, ya. Te dice, ¿fondo? Sí. Y yo estaba de ahorita en un ratito, pero de la nada, pues ya, ya un fondo, ¿no? Uh-huh. Ok. Y no lo fondeamos. ¿Fue insistente en eso? Pues ¿o fue dos como veces, de... ponle tú. Ah, okay. O sea, una de un fondo, le dije ahorita un ratito y ya la otra. Y ya justo en ese fondeado es que, te lo juro, me sirvió otra como ronda, por así decir, el vaso. Y al momento de que me da el vaso, yo empiezo a ver borroso, pero es cuestión de segundos. Y de la nada, pum, amanezco tirado en la cama del hotel. Okay. Despierto y ya no está él. Todo está oscuro porque había apagado las luces. Y intento buscar mi teléfono, que fue lo primero que hice, y no lo encontraba. Y como loco empiezo como a buscar qué. Y es cuando me doy cuenta que pues ya es la madrugada. Pasé de las 5 o 6 de la tarde a las 12 de la noche. Okay. 12, 1 de la madrugada. Okay. En el cual yo solo recuerdo en ese momento, lo único que había recordado era el tomar, agarrar el vaso, el segundo vaso que él me daba, y ya no saber nada. Es un blackout que no recuerdas nada de lo que pasó en ese lapso de tiempo. Ok. Te despiertas, 12, 1 de la madrugada, no está el celular. ¿Qué ves en el cuarto? ¿O simplemente tu mente estaba centrada en saber qué pasaba? ¿O qué pasaba por tu mente en ese momento? Aquí obviamente yo ya sé que él me drogó. Que es una realidad, no tuvimos relaciones antes, uh-huh. o sea, fue lo del vaso y a partir de ese momento él pudo hacer y deshacer lo que quiso conmigo, y yo en ese lapso no sabía qué estaba pasando, veía borroso, estaba muy mareado y empezaban a hacer como si abriera los ojos y de la nada estaba en la recepción, cerraba los ojos y de la nada estaba en la calle, okay. Volví a cerrar los ojos y de la nada ya estaba en un taxi, okay. Yo ya sé todo el proceso que viví, en el cual bajé de la habitación, empecé como, bueno, antes estaba en la habitación, busqué, solamente estaba ya mi mochila, uh-huh. mi chamarra ya no estaba, mi teléfono tampoco, y tampoco credenciales ni objetos que yo tenía de valor. De ahí agarro mi mochila, me bajo, no veo a nadie de recepción ni nada, solamente estaba una mucama que medio me vio y el recepcionista. De ahí como que me ven así de que me estoy bajando un poco como si estuviera pedo, uh-huh. Borracho. Mareado, sí. Y ahí afuera es cuando literalmente no sé exactamente ahí porque nadie pudo saber qué hice, pero de la nada me fui hasta Tacubaya. Ok, entonces, ¿y de dónde estabas antes de llegar? Estuve yo creo caminando como 10 minutos sin saber a qué rumbo iba. De ahí empiezo a llorar en la banqueta. Uh-huh. Y justo ahí es cuando como intento agarrar un taxi de sitio, uh-huh. y nadie me agarraba por lo mismo que me veían muy mal, tomado, creían que estaba tomado droga. Y aparte droga. Era la madrugada, ¿no? Uh-huh. Y fue gracias a un taxista que vivía por mi zona, que creo me ubicaba o sabía como quién era, que me recoge y me lleva a mi casa. Fue gracias sin que tú haberle dicho cuál era tu dirección. O si yo creo que sí me la sacó, o sea, sí me intentó decir como cuál, pero te juro... En la droguez que yo estaba, yo no podía formular las palabras.
era como balbucear todo y mareado y todo. Esto te lo digo porque yo ya sé cómo pasó todo, pero en su momento yo no recuerdo nada de eso. Solamente era esto que decías, ajá, como flash. Sí, sí, sí. ¿Llegas a tu casa qué? ¿Una y media, dos de la madrugada? Como una, dos, ajá. Llego, lo primero que hago es subir a la recámara de mi mamá y de ahí... ¿Le tocaste tú la puerta? ¿Llevabas todavía la llave? Atraía llaves. Okay. Eso sí era lo único que podía... Ni siquiera me acuerdo cómo la saqué o dónde. Según yo, estaban en mi chamarra, pero como esta persona igual se robó la chamarra, siento que las metió justo en mi mochila. Ya cuando abro mi casa, le digo, espere, me dejé ir a pagar. Ahí podría decir que yo estaba un poco más consciente de que se me estaba bajando la dosis de droga. Y mi mamá básicamente me dice, ¿dónde estás? Te estoy marcando, no contestas, porque yo estaba muy preocupada. Pocas veces es la que yo no le digo dónde voy, yo a qué hora llego, shalala. Y bajamos a pagarle al taxista. En ese bajar a pagar el taxista, yo me caigo de unas escaleras. Y en esas escaleras literalmente pum, pum, pum. O sea, son como un piso de diferencia las escaleras. Y me caigo así rodando. ¿Dentro de tu casa o fuera? Ajá. Las escaleras están técnicamente fuera de la casa, okay, pero es parte de la estructura de cómo están. Y cuando caigo, pues sí me lastimo, pero mi mamá lo primero que pensó, está borracho. Okay. Y ya, paga el taxista, hacemos todo un show. Y ahí literal fue como salieron tías a verme, empezaron a preocuparse. ¿Qué estás haciendo? 2 de la mañana, estoy haciendo escándalo. Fue un momento muy choqueante para mí. Pero hasta la fecha, te juro, sé cómo se siente esta sensación de parecer un zombie. Uh-huh. Y que solamente te están dirigiendo y a ver a dónde vas. Fue mi mamá casi que me fue a dejar a mi cama. Ok. Y ahí es cuando me pongo mal, mal, mal y empiezo a llorar. ¿Mal por esta sensación como de cruda moral? Es que yo no sabía qué estaba pasando. Lo primero que llegó en mi mente, este güey me robó. Ok. Y es lo único que en ese momento me importaba de... Me robó mi teléfono, que me costó carísimo de París, shalala, y ya. En esos minutos, a la par de esto, quiero pensar, porque en general, habitualmente sí son los papás... Ella te empezó a regañar, empezó como reclamos. Sí, pero me veía tan mal. Que decía mañana. Ajá. O sea, el mal que mi mamá me veía es el hecho de que no me quería preguntar por qué ni siquiera yo le podía contestar. Ok. Y ella sabía dentro de sí que yo no estaba tomado. O sea, ella sí se empezaba a preocupar de algo le pasó a él. Algo fuerte. Ok. Y decidió así, duérmete y a ver qué pasa mañana. ¿Esa madrugada duermes o te la pasas llorando? ¿Sí concilias el sueño? Lloro, eso sí, es claro. O sea, un berrinche como no tienes idea. Y ¿qué te gusta? Yo creo que sí me pude llegar a dormir, pero unas 3 horas. Porque justo a las 7 de la mañana tenía que ir a mi trabajo. Con la maestra. Entonces, básicamente en ese lapso, mi mamá me despertó. Ya eran las 7 en punto y ya llegaste tarde, te tienes que ir. Y yo así de, ay, por favor, ya no quiero ir. Estaba nada en no ir. Pero dije, ok, voy a reactivar, ya, a ver lo que ya pasó. ¿Ya te sentías menos mareado? Menos, pero aún me sentía drogado. Ok. Así de ese punto de la dosis que me duró todo ese día siguiente. ¿A qué le podemos llamar drogado? ¿Como que estabas hablando lento? Uh-huh. ¿Los pensamientos? Mareado, no tengo conciencia de pensamientos. Básicamente, no podía caminar derecho. Hoy a la distancia, ¿sabes qué sustancia fue la que utilizó? Hay dos presuntos. Lamentablemente, en pruebas toxicológicas no se arrojó nada. Ok. Porque no puede ser una droga detectable. Uh-huh. Lo que se estima, y yo lo estimo porque estuve investigando, pudo ser gotas para los ojos. Que es algo que yo veía en una de las entrevistas que habían utilizado. Yo la verdad es que como médico lo primero que pude haber pensado era que utilizaron benzodiazepina, o sea, clonazepam, uh-huh, diazepam, pero esas sí se pueden ver en pruebas toxicológicas. No sé qué es lo que traigan las gotas para los ojos. No, pues ni yo. Ok, porque muchos de ustedes saben, dejen los comentarios, porque la verdad es que yo no he investigado. Y la otra opción, ¿qué pudo haber sido? Para mí la primera opción es esa. ¿Por qué? Porque ya ha habido rastros y consecuencias de personas que han ocupado. De hecho, las famosas goteras es una forma en la cual dormían a las personas. Y básicamente es incolora, insabora. Y si te lo echo ahorita al té, uh-huh, tú ya te duermes. Ok. Y sin sensación de nada. Okay. Y al día siguiente sí puedes presentar los síntomas que yo presenté. Ok.
La otra ya es medio conocida, que es la escopolamina, la burundanga. Nunca lo había escuchado. Bueno, burundanga sí, pero la sustancia es básicamente un polvo, puede ser sintético de una planta, y que con el hecho de que tú lo respires o que tu cuerpo lo transpire, te convierte casi casi en un zombie. Órale. Es una sustancia que apenas está, como por así decir, llegando a México, aunque ya tiene varios años, pero fue un caso muy popular de un empresario que lo drogaron en el Royal. Ok. Por acá en la Ciudad de México, de cual como que se empezó a hablar. Y de ahí varios casos de que esta droga básicamente te vuelve un zombie. Si eres consciente, si te puedes mover, no te duermes, pero básicamente yo hago lo que tú me digas. Es tan fuerte que si tú me dices, dame la contraseña de tu teléfono, yo como un zombie te la doy. Es como una droga que te hace un zombie, o más que un zombie, un títere. Ok, bueno, de todos modos, al término de este capítulo estaremos en mi Instagram, que ahorita me vamos a decir el tuyo, con un toxicólogo que son subespecialistas, ya sea sobre todo de medicina interna o de urgencias, que justamente cuando llegan a un servicio de urgencias tienen la capacidad de distinguir qué droga puede ser, obviamente con estudios. Claro. Pero bueno, regresando a esto, tú te seguías sintiendo mareado a las 7 de la mañana, con el pensamiento lento, con todo esto en tu cabeza sin saber. ¿Tenías algún daño, o más bien, porque sí lo tenías, pero sentías algún daño físico, dolor en los hombros, en los brazos? Obviamente hoy por hoy sabemos que hubo una violación, no había dolor en el área genital, o no estabas ni siquiera consciente de eso. El efecto de la droga me dopaba, y aparte de dopar, no me hacía sentir nada. Al punto de justo cuando yo me caí de las escaleras, que presencié el caerme, no sentía nada. Ok. Ya después, como al día siguiente, pues presento los raspones, todo, y pues te das cuenta que sí, sí, fue un raspón feo, o sea, aquí, acá, en las acá. A lo que voy es que esta droga es como un sedante, por así decir. Ok. Y no me hizo sentir nada, 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 nada. Ya una vez, al punto de que cuando llegué con la maestra, me dormí. O sea, le dije, ¿me puedo recostar tantito? Me siento un poco mal en su cama. Como estamos en una casa, pues dijo, sí, está bien. Y ya ahí me quedé un rato. Ok. Pasan las horas. ¿Y qué sucede? ¿Sales de trabajar con la maestra a las 3? Lo primero que voy, más o menos, voy al hotel a preguntar qué había pasado. ¿Tú solo? Sí. ¿No le habías contado para ese momento? No, nadie. Nada, nadie. Yo aún, te lo juro, estaba drogado aún. O sea, pasaba un día completo y aún yo sentía esa sensación de droguez, pesadez. Sentía como algo aquí, como una carga. Muy nublado, veía la vista. Y al momento de llegar al hotel, lo que hice primero es, oigan, disculpen, no dejé aquí un teléfono. O sea, muy tonto. El teléfono para mí era la prioridad en ese momento. No pasó, pero pues no dejaste nada. Ok, disculpe, ahora, ¿sabe qué pasó? Porque yo no recuerdo nada. Y ahí es cuando me empiezan a narrar como lo que yo en su momento no sabía. Primero me dijeron, pues es que la persona se salió antes que tú, y tú te quedaste casi a las horas que te íbamos ya a ir a tocar para que te salieras de la habitación, porque ya había acabado tu hora, bueno, tus horas que te dan. Y también pues me dicen que yo salí muy mal. Y yo, ok. Y una de las cosas que más me perturba en ese momento es que les dije, disculpen, hay algo como, vieron algo raro en la habitación. Y me dicen, pues solo la dejaron muy sucia. Y en ese sucio había restos de popó. Ok. Las sábanas estaban llenas de popó. Y cuando me dicen eso, pues se me cae el 20 de... No, pues es que no solo me robó, sino también abusó de mí. Y yo no... hasta ese momento, en ese mismo hotel, o sea, en las recepciones, que me doy cuenta que pues no... Pues, todo lo que había pasado, ¿no? Como extra, se me olvidó ahorita contarte, yo antes de irme a trabajar ese mismo día, había abierto mi mochila, que es la que yo llevé, y no me había dado cuenta. Abrí la mochila y en la mañana me di cuenta que esta persona me había dejado la carta. Una famosa carta que deja varias personas. Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero es un modus operandi que esta persona hace. Que no solamente me lo ha hecho a mí, sino a varios. Y en esta carta básicamente es una amenaza donde te dice... yo la leí en la mañana
y no sabía lo que estaba leyendo. O sea, la leí y dentro de mi cabeza pensó, ah, ya de ser algo que yo escribí y estaba perdida ahí en la mochila por hace un buen. Ya siendo consciente, pues básicamente dice, no digas nada, di que es un robo, porque si dices algo, tengo tu dirección, sé dónde estudias y te voy a ir a matar. Okay. Así de seco. Y más aparte de matarme, tengo fotos íntimas tuyas, de tu teléfono, y si haces igual algo, las voy a compartir a todos tus contactos. O sea, amenazando. Puño y letra. Muerte. Asegurándose que no dijeras tú nada. Sí, es una manera en la cual él lo hacía para básicamente callarte, silenciarte y que no digas nada, nada, nada. Obviamente esta carta está apareciendo aquí en pantalla para que la puedan checar. Si no, de todos modos pueden también ver todo esto en tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Como @frenesqueda y justo tengo una sección completa de destacadas. Ajá. Donde como he compartido todo este proceso que se ha vivido. Esa carta la ves temprano. Y no te cayó el 20. No dimensiono lo que está pasando hasta el momento que llego al hotel. Ok, en el momento que te dicen hay restos de materia fecal o hubo restos. Ellos no llamaron a la policía, nada. O sea, no se imaginaban ellos tampoco nada. Nada. En ese momento te cae el 20 y ¿qué? Estamos hablando 4 o 5 de la tarde del 19. ¿Qué haces en ese momento? ¿Vas a... Lo primero que hago... disculpen, ¿puedo ver las cámaras de seguridad? Sí, pero pues necesitas una orden. Con mucho gusto lo podemos hacer. Y yo, ok, pues voy a meter mi denuncia, ¿no? Y en su momento yo no sabía cómo meterla. Realmente yo dije, voy a meter mi denuncia como para que me las enseñaran en ese momento. Así de, ándale, por favor. Pero pues no me las enseñaron. Y no por ser mala onda, sino pues porque sí hay un proceso para pedirlas. Y ya me dijeron, sí, con que traes tu USB y la denuncia, ellos hasta de hecho vienen, ok, la voy a hacer. Pero justo antes de la denuncia, lo primero que puse enfrente de mí fue mi salud. Dije, ok, pude haber presentado un abuso sexual, ya hay un indicio, y de aquí me voy a Clínica Condesa. Tú solito tomas esa decisión. ¿Alguien te informa de cómo ir a Clínica Condesa? Yo ya tenía un conocimiento porque me había hecho un estudio ahí de VIH. Ok. Que los cuales son gratuitos, son pruebas gratuitas. Y tenía conocimiento de esta clínica. ¿Qué es la Clínica Condesa para los que no sepan? Es un lugar donde te hacen pruebas para detectar alguna ETS. También básicamente es para la salud sexual de todo, desde reproducción hasta condones, pruebas dan de pláticas. Todo, pláticas sexuales, todo lo que tiene que ver con una salud sexual. Y se encuentra aquí en la Ciudad de México. Entonces tú vas solito. Sí. ¿Llegas a qué hora? Más o menos como a las 6 de la tarde. Sí, como a las 6 de la tarde. Llegas y qué te dicen, cómo te reciben. Digo, ya había sido previamente, pero es una asociación civil, pues gratuita. Llegas y con quién te diriges o cuál es el protocolo. Básicamente, ahí tú llegas y es una consejería. En la consejería te canalizan y te dicen, no, pues que a qué vienes acá, ¿no? Y ya, no, pues me pasó una situación de riesgo, un embarazo no deseado, una situación de lo que tú quieras, ¿no? En mi caso les dije, pues tuve un abuso sexual y pues quisiera tratarme con ustedes. Y ahí mismo te canalizan básicamente al lugar a donde tienes que ir. ¿Dentro de la misma clínica? Lo primero que te hacen son estudios, un análisis. Y después de esos análisis básicamente te hacen pruebas. Bueno, te sacan sangre. Y de esa sangre te hacen que tú detectes que no tengas, bueno, seas positivo o no reactivo, no reactivo de VIH. También hepatitis. Creo que BPH, virus de papiloma y no me acuerdo qué otra. Sífilis, más. Sífilis, seguramente. Sífilis, ándale, sí. Son como las cuatro primeritas. Ok. Para los que no sepan, y me gustaría ir aquí definiendo algunas cuestiones, un contacto de riesgo no solamente es obviamente un abuso sexual, sino también el hecho de haber tenido relaciones sexuales sin preservativo y no conocer, por ejemplo, a la otra persona. Que la otra persona sea un trabajador sexual, que no se hubiera utilizado protección,
que si hubiera sufrido también un abuso sexual, pero no solamente desde la perspectiva de un hombre, sino también de una mujer, si un niño fue también abusado. Entonces, sí entender que un contacto de riesgo es prácticamente haber tenido relaciones sin preservativo y sin saber qué es lo que hubiera ocurrido. Ahora, otro punto importante es saber, digo, la población en general tal vez no lo tiene tan identificado, pero el término correcto es ITS, infección de transmisión sexual, porque no todas las infecciones van a manifestarse como enfermedad. Claro ejemplo, el VPH, que es una infección por un virus, pero no necesariamente va a dar manifestaciones como enfermedad. Es muy difícil, a menos que las defensas bajen mucho, o la infección por VIH, que pues es una infección, no es una enfermedad, hasta que ya esté en fases más avanzadas sin tratamiento, como lo es la fase SIDA. Entonces, el término correcto es ITS. Llegas ahí y es importante saber que esas pruebas te las hacen no porque te quieran detectar alguna infección secundaria, ese contacto de riesgo, sino más bien para saber que no las tuviera ya desde antes. Por protocolo. Exacto. O sea, aunque yo diga solamente quiero un chequeo por algo, ok, pero te tienes que hacer primero todo este proceso. Así es. Entonces, es esto. Y después, obviamente, a partir de ese contacto de riesgo, se vuelven a repetir. Por protocolo lo hacen a las 12 semanas, pero ahorita vamos a explicar que algunas ya se pueden hacer a los 15, 21 días posterior al contacto de riesgo. Entonces llegas, te hacen esto, es completamente gratis. Gratuito, sí, es por parte tanto de la clínica como también en apoyo al gobierno de la Ciudad de México. Ok, más o menos en ese momento las pruebas salen no reactivas. Sí, no. Ay, no me acuerdo. Creo que... No sé si tuve que esperar mis resultados o fue en ese mismo momento. Creo que sí fue en ese mismo momento y salieron negativas. Pero justo me decían, si tú acabas de pasar el proceso y no tuviste antes, o sea, meses antes, pues obviamente van a salir no reactivas. Tienes que esperar un tiempo y justo es el tiempo que te dan para básicamente volvértelas a hacer. Y en este proceso te dan un kit, el cual básicamente son ciertos medicamentos para evitar cualquier cosa. Cuando es una situación de violencia sexual, que sufriste un posible, o lo sufriste así que tuviste, o tienes esa idea de que pudiste ser abusado sexualmente o violado más bien, te dan este kit, en el cual te dan la pastilla PEP, que básicamente es un retroviral. Sí, es un antirretroviral. El PEP... Bueno, te dan el tratamiento profilaxis para VIH, te dan otra pastillita que no sabemos exactamente qué es, pero de todos modos, si ustedes están en clínica con eso saben, dejen en los comentarios. Yo puedo suponer que es azitromicina, te dan una inyección y te dan otra más, ¿no me decías? Si eres mujer, pues la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente, pero tú te tomas, bueno, tú te aplicaste estos tres fármacos. Cuando una persona tiene... riesgo de haber adquirido VIH por contacto sexual, ya sea por una violación, por no haber utilizado condón, por lo que ustedes quieran, o también, yo les he contado en algún story time, si una persona, sobre todo los trabajadores de la salud, está, no sé, operando, o una persona que vive con VIH y el cirujano se pica en la cirugía, o cuando vamos a tomar muestras también te puedes pinchar con la aguja que estuvo en contacto con alguien con VIH. En general, el riesgo, fíjate que es mínimo. Es solamente menos del 0.03% de probabilidad que te infectes a través del pinchamiento. También depende mucho de la carga viral, es decir, de la cantidad de virus que tiene la persona, pero es muy poco la posibilidad. Pero aún así tienes que recibir, después de eso, tratamiento para evitar que haya una infección propiamente por el virus. Y a ese tratamiento se le llama PEP, profilaxis post exposición, por sus siglas en inglés. Tú recibes este tratamiento de PEP. ¿Por cuánto tiempo tomas el PEP? Son 28 días. 28, es un mes, más o menos. Y le contaba antes de entrar aquí a cámaras, a Efren, que hasta hace, por ejemplo, hace 11 años que yo vi esto con un compañero que se pinchó, más o menos tomaba tres pastillas igual por un mes, pero él se la pasó muy mal. Le daban mucha náusea, mareos, vómitos, sueños vívidos. Iniciar el tratamiento antes, hace 10 años, era difícil. Y de hecho, por eso se establecieron planes de adherencia, porque había personas que decían, ay no, ya, desde la primera toma decían, ya no me lo quiero seguir tomando. Hoy por hoy eso ha cambiado, ya nada más es una pastilla para el PEP, una pastilla al día y sin los efectos secundarios. Pues
he tenido conocidos que actualmente han tenido esto igual, no tanto como por alguna situación de riesgo, pero sí han presentado síntomas. Yo personalmente lo máximo que presenté es no tener tanta hambre. Okay. Y también no sé qué tanto afecte esta pastilla porque es una diaria y sí es fuerte, pero mis cambios de humor y la sensación en la que estaba, mi estado anímico, de ánimo, pues como que estaba muy deprimido, me sentía muy mal, bajoneado. No sé si lo podría relacionar un tanto con la pastilla, pero también pues, pudo ser todo el proceso que estuve viviendo, uh-huh. ¿no? En ocasiones, dependiendo del fármaco, si mal no recuerdo, y quiero pensar que es Biktarvy lo que te dieron, que es el tratamiento más actual, tanto para VIH, pero que también se puede utilizar como PrEP y como PEP. PEP es preexposición y PEP es posexposición. Uh-huh. Sí se puede asociar en algunos pacientes a que aumente el riesgo de trastornos emocionales, pero es después del consumo por mucho tiempo y se tiene que evaluar. Probablemente fue como la mezcla también de todo lo que estabas viviendo. Otro efecto secundario que puede ser y que hay que estarlo checando es ver cómo están las pruebas del hígado para ver que no se inflame el hígado por el fármaco, que la realidad es que eso ocurre pocas veces. Y también puede elevar los lípidos, es decir, el colesterol, los triglicéridos. Eso ocurre también cuando se ocupa por lo regular más de 3 meses el tratamiento. Entonces, por eso a lo mejor a ti no te checaron ni el colesterol ni triglicéridos, pero es otro, o puede ser otro efecto secundario que pueda haber. Entonces, el hígado, los triglicéridos y los sueños vívidos y todo esto. Entonces te tomas la pastilla, te dan la inyección, uh-huh. que yo lo que pensaba que la inyección es otro, mi otro, lo que pensamos es que puede ser para virus de hepatitis B, porque es que no sé, de todos modos, ustedes están en los comentarios, déjenlos, si ustedes saben en qué consiste todo este kit para que lo expliquemos más adelante. Pero bueno, te dan el tratamiento, ese día vas para tu casa o vas a poner la denuncia ese mismo día. Ese mismo día. Pero ya casi en la noche, o sea, de que estoy en esta laguna de que si deja pasar un día de exposición o dos, es decir, que tal vez al día siguiente no fui al hotel, sino a los 2 días. Ok. Pero no recuerdo bien las fechas. No te preocupes. De acá, lo que sí sé una vez saliendo de Clínica Condesa es que voy a la casa de una amiga y esta amiga le digo, oye, pues ya fui a clínica, ya me hicieron las pruebas, ya pasó todo esto, y ella fue como de las primeras personas que supieron que me pasó. Okay. Y de aquí pues me ayuda, me asesora, y ella justo había vivido una situación similar con un abuso, y me dice, Efren, por favor, pon la denuncia, lo que tú quieras hacer está bien, pero pon la denuncia antes de cualquier cosa. Okay. Y fue gracias a ella que me dio como las ganas de hacerlo, y aparte de las ganas, la información de saber cómo denunciar, porque es algo que nadie sabe, o sea... ¿Cómo es este proceso? El proceso, que es muy difícil, pero a la vez es muy necesario. Ok, ¿cómo es el proceso para alguien? Porque efectivamente yo no lo sabría hacer, y luego hay mucha revictimización en general por cualquier situación así, desde un robo de llave para que anda con el celular en la calle hasta esto, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo es el proceso? ¿Tienes que ir a la fiscalía, al MP de tu localidad? Aquí, ¿cómo es? Depende justo tu localidad, pero aquí en la Ciudad de México pues es en la Fiscalía General de Justicia, que está en la Ciudad de México, obviamente, en Metro Valderas, cerca por Metro Valderas. Okay. De ahí, cada estado tiene su se les llama búnker. Uh-huh. No sé si en todos lados, pero básicamente es su fiscalía de cada estado. Y ahí pues te presentas y literalmente en la entrada pues te puedes asesorar y decir, vengo a poner una denuncia. Uh-huh. Y dices, ¿por qué? Ah, pues ¿qué te pasó? Ah, me robaron. A mí pues me robaron, pero yo sabía que no solo había sido el robo. Entonces dije, vengo a poner una denuncia de violencia sexual. Uh-huh. Yo estaba en la madrugada casi porque con mi amiga me hice como, llegamos como a las 9, uh-huh. 9, 10 de la noche. Entré a las 10 de la noche aprox y metí primero la denuncia. Uh-huh. De ahí te canalizan a, en este caso es el segundo piso, donde en el segundo piso es por abusos sexuales. Okay. Y delitos sexuales se llaman. Uh-huh. Y ahí básicamente te llevan con una licenciada, la cual toma tu declaración. Uh-huh. Es una persona, o sea, literal, está en una silla como tú y yo, en una mesa, y empieza en una computadora a escribir lo que te pasó. Y tú tienes que ser sumamente detallado en todo lo que tú recuerdes. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas?
¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? Todo. Y yo, pues, lo que te estoy contando es lo que básicamente declaré. Pues yo me cité con una persona en esta aplicación, chalala, y me robó tantas cosas y así. Y después de ahí es cuando yo empiezo a tener como flashazos y recuerdos de qué viví en la habitación. Ok. En la primera declaración, básicamente no tenía aún los recuerdos, pero con el paso del tiempo los fui teniendo. Y hasta la fecha, lo que yo recuerdo en la habitación es, aparte de tomarnos el vaso y todo, hay un flashazo que recuerdo tenerlo a él hacia arriba, uh-huh, y tener su pene en mi boca. Ok. Fue un flashazo así. Y lo veo así, no desnudo completamente, pero él como sometiéndome, uh-huh, y yo con la cabeza como de lado. Ese es un flashazo que con el paso de los días me dio. Y otro, es yo en la habitación cuando despierto, ver la popó. Okay. Lo cual en su momento no me acordaba. Okay. Pero de ahí me acuerdo como vi las sábanas y fue justo porque yo me embarré. Okay. Un poquito así. Uh-huh. Y veo las sábanas. Y el que no tengo tan cierto y hasta la fecha no recuerdo, pero sí más o menos recuerdo cómo él agarra mi chamarra. Okay. O sea, literalmente la mano agarrando la chamarra y saliéndose de la habitación. Okay. Y siento que fue el ruido de la habitación cuando cierra la puerta, que es lo que me despertó. Okay. Son los únicos que hasta la fecha recuerdo. Obviamente eso fue con el paso de las declaraciones, como uh-huh, dices, no fue en ese momento. Sí, porque es un proceso que dura hasta meses. Yo estuve desde el, si no estoy mal, 20, 21 de julio que hice la denuncia, y hasta ahorita, no, octubre, que fue todo ese proceso de hacerla. Ok, pasa eso, parece tu mamá, tus familiares no sabían todavía. Solo mi mamá, pero le había dicho primero, fue un robo. Ok. Y con el paso del tiempo le dije, mamá, no solo fue un robo. Okay. También creo abusaron de mí por esto, y también porque pues sentí tal cosa, shalala. Llegas y esa noche, aparte de la declaración, ¿a qué otros protocolos te someten? El primer protocolo por default es la declaración, donde das todo tu testimonio. Después de eso te van canalizando por sectores. El primero, cuando tú eres una víctima de abuso sexual o de violación, vas con un doctor. A mí me tocó una doctora, la cual básicamente te revisa todo el cuerpo, desde golpes que tengas, moretones, rasguños, XY, y después hacen con hisopos, uh-huh, empiezan a canalizar tus partes íntimas. Okay. Te meten hisopos, a mí me metieron un hisopo en el recto para ver si no tenía alguna fisura anal, sangre, fluidos de semen o hasta látex del condón, uh-huh, algo por el estilo, y todo me revisan. Y ya básicamente igual haces una prueba de orina ahí mismo. Okay. Te hacen orinar, literal, ve al baño, por favor, toma este vasito, orinas, y eso pues lo hacen como una prueba toxicológica de saber qué puede haber ahí. Eso es por parte del médico en general. En todo momento pues me trataron bien, en el qué aspecto, pero pues yo también en ese momento estaba muy, pues yo creo muy, intentar ser como una tortuga con un caparazón duro y no debilitarme, no sentirme mal. Intentaba como, vas bien, no hay pedo. Después también pasas con, no estoy seguro si es como un policía de investigación, el cual si tienes alguna prueba física la das con él. Y ahí es donde yo di la carta, dije qué hotel, qué lugar. También tenía una llave del hotel, que es como de esas magnéticas de tarjeta. Uh-huh. No sé por qué, pero estaba también en mi mochila. Siento que yo al momento de salir de la habitación la agarré y la dejé en mi mochila. También la presenté como prueba, e imágenes en ese momento no tenía de él, entonces eso no se podía, y con eso ellos les sirvió para ir a investigar al hotel y pedir cámaras, pedir testimonios, la recamarista que tal vez limpió la habitación, la recepcionista, todo. Ese es como el otro proceso. Después también, como es parte de una persona que yo no conocía, uh-huh, que no sabía quién era, te pasan a retrato hablado. Okay. Donde básicamente lo que tú recuerdas de la persona te hacen un retrato. Es digital, ya no es hablado, o sea, okay, ya no es escrito con papel. Ajá. y lápiz. Dibujando. No, es con Photoshop. Ya te van diciendo qué ojos tenía, tengo estas opciones, cuál le queda mejor. Ah, no, pues la opción 3.
pone la opción 3, qué ojo, más rasgadito, más arriba, más abajo, todo. Pestañas, ojos, orejas, nariz, boca, todo. Mi retrato hablado podría decir que al momento de verlo al final era un 60% de lo que se veía realmente. Okay. Pero era lo más que ahí te podían ayudar por la tecnología o bueno, en el sistema que tenían. Luego, como lo mío igual fue por cibernética, en este aspecto de la aplicación te pasan a cibernética. Y en cibernética es la policía que uno cree que son hackers, que van a hacer todo lo imposible para sacar de la computadora información, pero lamentablemente no. No, porque aparte no llevabas tú el celular, ¿no? Una, no traía ni medio de comunicación y las cuentas con las cuales yo podía filiar y recuperar mi número en ese momento estaban bloqueadas porque como se robó mi chip, yo para sacar mi chip tenía que ir a mi compañía y en mi compañía pedir otro. Pero a fuerza en esa compañía me pedían la INE, la cual no tenía porque este güey me la robaban. Y era como de esperar a que los del INE me dieran mi INE para justo poder hacer ese proceso, desbloquear todas mis cuentas, porque todas las tenía afiliadas a mi número. Entonces, ahorita de otro teléfono no podía meterme para nada. Y neta, era una impotencia el intentar informar a la gente lo que me había pasado, en este caso amigos, conocidos, familiares, no podía. Sí, porque no pueden entrar a Facebook, sí, entiendo, pasé por algo similar hace justamente casi un año que me robaron igual mi celular. Pasa esto, todo en la noche, o sea, todo es en esas horas, de las 9 a las 1, 2 de la mañana. Ese último paso es pasar con los policías cibernética. A ellos fui creo que al día siguiente porque ya estaba cansadísimo. O sea, ahorita lo que te explico que es como rápido, pero es cuestión de horas. Yo estuve desde las 10, 11 de la noche hasta casi las 3, 4 de la mañana. Sí, no, ya era. ¿Qué más? No sé. Ah, igual con una psicóloga te pasan. Pero esto es como una psicóloga social de que como que entiende tu entorno, qué hay detrás de ti, tus papás, en qué trabajas, en qué estudias. Y real, yo ahí me sentí muy no juzgado, pero no tenía la confianza como para decirle a la persona es que esta persona creo que abusó de mí o es que siento dolor entalado o es que así. Yo intentaba ser muy frío y es algo que me duele mucho porque no estaba dimensionando en ese momento que no solamente era un robo, sino que también esta persona me había violado. Sí, claro. Y aparte, como dices, es ponerse el caparazón para que no te duela. Y hace rato, antes también de entrar aquí esto, a veces cuando uno pasa por una situación difícil se vuelve muy duro. Y te iba a decir que yo, por ejemplo, obviamente cuando uno tiene toques, pues lo siente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a partir de hace 8 años que tuve depresión, me volví mucho más fuerte, incluso sensible, o sea, mi umbral del dolor ahora es mucho mayor. Entonces puedo llegar al 9-10 y es como, sí lo siento, pero no me incomoda. Pero por este mismo caparazón que de pronto uno se pone. La policía cibernética dices que no te ayudó en nada. Pues más que no ayudarme, en ese momento no tenía ninguna cosa que poderles dar por lo de las contraseñas y todo lo que te decía del teléfono. Pero dices que ni siquiera sabían, aparte que era Grindr, ¿no? Eso es el único, como que quisiera que la fiscalía sepa el hecho de que en algunos casos, y creo que es parte de una nueva evolución en cuanto a la justicia, saber cómo se está operando en varias circunstancias, no tienen convenio con Grindr. ¿En qué aspecto? Tienen convenio con Uber, convenio con con Facebook, con aplicaciones como populares que les ayudan a buscar información de, no sé, el conductor que te llevó, la cuenta afiliada tal, el arroba friend tal que está se unió a Facebook en tal año, tal así, en WhatsApp también. Pero con Grindr, siendo una aplicación de la comunidad, no hay forma en la cual ellos puedan ayudar a rastrear el perfil que a mí me hizo algo. Pero ahora, pasando el tiempo, te enteras de que esta persona no ocupa un perfil, sino que constantemente está borrando y su perfil lo está borrando y volviendo a instalar, crear un nuevo perfil. Okay. Entonces son correos nuevos, números nuevos, que él básicamente invierte esa parte para no dejar rastro ni huella de nada. El hecho de que ocupe la aplicación es porque esta aplicación es lamentablemente muy vulnerable. Si yo ahorita entro a Grindr y te envío un mensaje, te va a aparecer. Pero si yo de la nada te bloqueo a ti, todo lo que tú y yo conversamos desaparece. Okay. Fotos, el perfil, nada aparece.
Okay. Y es una forma en la cual él ocupó esta vulnerabilidad de la aplicación para quedarse a ver con gente y básicamente no dejar rastro de nada. Sí, seguirlo haciendo, seguirlo. O sea, hubo varios, aunque hoy por hoy ya está en detenido, sí ocupaba varias formas para no dejar huella, uh-huh, o incluso para taparlo, ¿no? Como la carta. Uh-huh. Llega el día siguiente, vuelves a ir a la fiscalía. ¿Y en qué momento tú decides compartirlo? ¿Cómo recuperas tus cuentas de TikTok, de redes sociales? Porque ahí es donde tú hablas por primera vez, ¿no? Sí. No recuerdo bien el día. Fueron creo que a la semana o a los días siguientes que yo ya me encuentro pues sobrio en este aspecto de no drogado y me doy cuenta de la magnitud que hay una amenaza de por medio. Una amenaza de muerte. Y yo decido no quedarme callado. Y lo primero que entra en mí es, si algo me pasa, nadie va a saber qué me pasó. Y básicamente yo digo, lo voy a hacer público porque si no, mi vida puede peligrar. Así de sencillo. Le tomo foto a la carta con un teléfono viejísimo que ahí tenía. Y gracias a mi computadora lo subo. Okay. Porque el teléfono ni podía, creo que, descargarse Facebook. Y ahí es cuando lo subo y les digo, me acaba de pasar esto en este lugar y subo esta carta por si cualquier cosa me pasa, quiero responsabilizar a la persona que me hizo todo esto. No estoy en comunicación con nada, no puedo abrir Instagram, no puedo abrir TikTok, que es como mis plataformas más fuertes, y solo en mi página de Facebook. Y cuando la comparto, pues se hace viral casi la publicación. Eso fue una publicación en Facebook. Uh-huh. Pero de ahí me doy cuenta que me llega un mensaje de una mamá. Y esta mamá me dice, a mi hijo le pasó exactamente lo que a ti. Okay. Y me manda foto de su carta de él. Ok. Ahí es cuando digo, a ver, espérate, ¿cómo? Y gracias a esa mamá me doy cuenta que no solo fui yo, sino que también fue su hijo. Ya me comunico con ella y me dice, a mi hijo recientemente teníamos como 15 días o un mes de diferencia. Él fue en junio, yo fui en julio. A mi hijo también lo citó, creo que la misma persona que tú. También fue misma bebida, mismo forloco, porque yo en la publicación había puesto eso. Y es la misma carta. Cuando me la manda, coincidimos, o sea, las vemos y es misma letra. Okay. Con mismas faltas de ortografía, misma, ¿cómo se llama? Caligrafía y todo igual. Ok. Y ahí es cuando digo, ok, a ver, algo está pasando aquí. Le pregunto cómo era la persona. Coincidimos. Era una persona un tanto morena, con entradas aquí que era como lo más que recordamos, el cabello, ojos, todo. La voz que era un poco no grave, pero un poco como chilloncilla. Mm-hmm. Todo. Ok. Y ella ya había metido su denuncia. Ok. Porque también obviamente eran de la Ciudad de México. Sí. Y como su hijo era menor de edad, okay, pues obviamente ella tuvo que hacer todo ese proceso. Ok. Las características físicas, pero ahora entre tú y él, también eran similares. Sí, completamente. Lamentablemente en ese momento no teníamos la foto para decir, sí, exactamente es él. Pero coincidimos en todo, o sea, desde la carta, las bebidas, la forma en cómo te traía al hotel o al donde iban, todo era igual. Pero me refería más bien a las víctimas que él seleccionaba. Ah, sí, ahí te va. Ella fue la primera y en cual dije, aquí algo está pasando, no soy el único, ok. Después también hay otro chavo que no es de mi facultad, creo, de la cual yo estudio, pero somos de la, bueno, o sea, igual de la UNAM. Y él también me manda mensaje y me dice, oye, creo que igual a mí me pasó lo mismo. Me manda foto de su carta. Okay. Y ahí ya somos tres personas. Bueno, tres. Uh-huh. Y todos coincidíamos en un perfil de ser jóvenes, delgados y como, pues tontos, ¿no? Por así decirlo. O sea, como que caíamos muy fácil. Bueno, no diría tontos, realmente como inexpertos, como pues nuevos en la vida, jóvenes. Creo que la palabra joven define muchas cosas y de aquí es el hecho de que se nos hizo fácil pues solo salir un rato con él y todo pasó. Y también la parte, veía en una entrevista que decías que incluso tuvieran un celular, ¿no? Uh-huh. Que se viera que tuvieran. El hecho, yo le pregunté al chico, oye, ¿qué teléfono tenías? No, pues que un iPhone. ¿Y tú? No, pues también un iPhone.
y todos coincidimos en que el teléfono que teníamos en la aplicación, la foto que teníamos en la aplicación era de un teléfono en un espejo. Ok. Así, la típica foto del espejo, y obviamente se ve que es un teléfono de gama alta. Entonces, lo mínimo que esta persona dice, ya te voy a hacer lo que yo quiera hacerte, y más aparte, lo mínimo que te voy a robar es un teléfono de alta gama. No sé si los revendió, no sé qué hizo con ellos, yo creo que sí revenderlos. Y aquí, pues dice, le invierto 500, 600 pesos al hotel, a la fantasía que según te voy a dar, y obviamente me chingo un teléfono, todas tus cosas, y aparte uso de ti. Sí. Que eso también es como... si sabía... yo realmente yo no hubiera querido tener relaciones con él. Más que nada era como pasarla bien ese rato. O si se prestaba, pues bien. Si no, pues mal. X. Pero el hecho de saber que él abuse de ti drogado, es como siento una filia que él tenía o un gusto, sí, por ese tipo de acciones. Sí, seguramente. Y aparte, por uno, el modus operandi, cómo llegar a las víctimas, ¿no? Pero también el cómo hacerlo. Porque supongo que con estas tres personas que habías hablado, pasó lo, o sea, igual hizo exactamente lo mismo. Hablas con estas tres, con esta persona que es compañero del UNAM, y con el menor de edad. Que es el menor de edad. ¿Se ven? No, en todo momento fue en su momento fue todo por WhatsApp. Y ahí empezamos a hilar cabos. Ok, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué dejó en la habitación? Todo. Y de aquí, algo que del menor de edad rescató es que él decía que vio poppers en la habitación. ¿Qué son los poppers? Para los que no sepa. Es básicamente un vasodilatador que te produce como un pequeño orgasmo al momento de inhalarlo. Es como un solvente y es muy popular igual en la comunidad. Entonces, el hecho de que allí hubiera un popper, empezamos el arcaos de que es una forma en la cual él no deja rastro de violencia sexual. Te hace inhalar el popper, tú obviamente dormido, y al momento de inhalarlo te dilatas, dilatas el ano. Y él, usando lubricantes y más aparte condón, no deja rastros de alguna fisura o violencia anal. Es lo que en verdad creemos, porque todos presentamos en su momento o dolor, o también indicios, como en mi caso fue la popó, como en otros fue sangre, como en otros sí hubo fisuras. Y te estoy hablando de otros, porque no solo fuimos tres. Cuando yo me doy cuenta de que somos nosotros, digo, ok, a ver, creo que no soy el único y esto va para algo grande. Entonces decido hacer un video en TikTok. Para ese momento ya había recuperado tus cuentas. Sí, ya va, ¿qué te digo? Yo creo que pasó una semana o un poquito más. Estamos hablando principios de agosto. Sí. Ok. Sí, ajá. De aquí yo empecé a ir a la fiscalía y a decirles, oigan, creo que no soy el único, y hago el video. Y en el video básicamente cuento todo lo que me pasó, y ese video es el que más se hizo viral. Llegó como más de 1,000,000 de vistas. Y justo gracias a ese video me empiezan a llegar, a mí también me pasó lo mismo, a mí también, a mí también, a mí también. ¿Hasta cuántas personas? Actualmente me han llegado más de 30 personas. Ok, ¿con mismos rasgos físicos de ustedes? Sí, jóvenes, delgados, twins se llaman. Ok, llega esto, te empiezan a llegar, tú los invitas a que denuncien, todos de la Ciudad de México, ¿qué hacen? ¿Hacen un grupo de WhatsApp? ¿Qué sigue cuando empiezas a ver que llegan varios casos similares? Mira, aquí inicialmente, ya cuando el video estaba subido en redes y que me empezaron a llegar en su momento como 7 personas, yo lo que hice fue ir a la fiscalía y comentarles, oigan, pues creo que somos varios, está pasando esto, hay que tener. Me dijeron, ah, sí, pero pues lo máximo que pueden hacer esas personas es denunciar y a ver que cada carpeta proceda. Cada carpeta se lleva individualmente. Pero nunca habían hilado que era lo mismo. No. O sea, el que llegó a esa conclusión fuiste tú. Ajá. Y en su momento fue una desesperación de decir, el primer licenciado que me tocó siendo como mi MP del Ministerio Público, no me dio mucho aliento de que algo pasara. En su momento fue de, pues ok, pobrecito de ti, te vamos a apoyar. Pero algo que me quedó muy marcado, me dijo,
yo hago mi trabajo, sé que tú estás pasando por esto, pero pues detrás de este caso tengo otras 300 carpetas de investigación y que todas pues deben de tener su correspondiente proceso. Okay. Cuando me dice eso, era básicamente me estaba diciendo, pues una más, sí. A ver a qué hora se hace justicia contigo. Y neta, ese comentario de él me bajoneó mucho, mucho, mucho. Y aunque en todo momento me trató como de la manera formal y todo, era una realidad, ¿no? De que es muy deficiente en cierto punto los casos y las circunstancias en las cuales está la fiscalía. Cuando pasa eso, yo ya me voy a mi casa y le había preguntado a esta persona, a este licenciado, oye, disculpe si yo intento como, no sé, casarlo en un modus, en su modus operandi, de que yo reinstale la aplicación y con fotos de un amigo lo intento como buscar. No, pues sí podrías, pero te pones en riesgo tú, te pones en riesgo tu amigo, y básicamente tendrían que estar violando a tu amigo para agarrarlo en infragante. Flagrancia. Ok. ¿Y haces eso? Hago eso. Yo digo, pues, es lo que más tengo. O sea, yo no tengo información de él. Yo no tengo nombre, solo lo que me ha dicho de que un dicha uh-huh. y el Alberto y a ver qué pasa. Eso de que tú vuelves a abrir la aplicación con fotos de tu amigo fue en esa misma semana. Pasaron como 15 días aprox. Ok. Estamos hablando de ya. Sí, ya había subido el video tú. Ya. Fue entre el video ajá. y ya tener el perfil para intentar casarlo. Esas fotos que ocupas son de un amigo. Sí, es mi mejor amigo y le dije, por favor, ayúdame, tírame paro. Él no ocupa la aplicación uh-huh. y pues sí, cumplía el perfil que él quería. Okay. Entonces hice literalmente un perfil donde puse que era un joven delgado, muy joven, con foto de iPhone. Uh-huh. O sea, era su blanco perfecto. Ok. Y lo subí. Y justamente estando yendo y regresando de mi casa a la fiscalía, es que yo abría la aplicación y cada lado que salía la abría. ¿Para qué? Para que saber que si en algún momento llego a topar por él, por la geolocalización de la aplicación, él apareciera. Oye, ¿las víctimas eran de la misma área o eran de toda la ciudad? Sí, de toda la ciudad. O sea, okay. había casos del centro de la ciudad, otros de Tacubaya, otros de por allá de Centro Médico. ¿Qué otro? De Taxqueña. O sea, se movía. Su norte, oriente. Empiezas a abrir la aplicación. Yo no me la creía. Yo no me la creía que iba a pasar. Tenía la esperanza de que esta persona me enviara mensaje. Y fue justo cuando yo recupero todas mis cuentas que pude dar con alguna conversación que le tomé screenshot y una foto inicial de esta persona. Ok. Que no es la que ahorita él está circulando por redes, sino una viejita que a mí no me envió. Okay. Pero yo la quería presentar como prueba porque justo las otras víctimas habían dicho, no, pues creo que sí es él. Okay. Y esta foto es la que fui a Cibernética, entregué toda la información, todas las pruebas. Y de aquí yo llego a mi casa y cuando llego, literalmente llegando, me manda mensaje. Hola, ¿quieres pasarla muy bien? Te ofrezco tanto o te ofrezco regalos. Directamente. Ajá. A mi amigo le dijo, ¿cuánto cobras por una noche, un rato conmigo? Ok, así ajá. de jalón. Traía foto de... Lo primero que envió fue la foto y después el mensaje. ¿Y era la misma foto? Sí. La misma foto que me había enviado. Cuando me manda eso, yo tuve mi primer ataque de pánico que he presentado en toda mi vida. Me puse muy nervioso, empecé a tener escalofríos, como si tuviera un hormigueo, pero por todo el cuerpo. Y empecé como a sudar frío, algo que no he hecho. Empecé a respirar mucho, tenía como entre miedo, pero a la vez como que, ay, ya por fin te tengo, puedo hacer algo. Estaba emocionado, pero igual muy temeroso, triste. Eran muchas emociones que nunca había sentido. Sí, sí, sí. Lo primero que hago es agarrarlo, o sea, básicamente de no soltarlo. Mm-hmm. Sí, está bien, si quieres no me des dinero, nos podemos quedar a ver, estás muy guapo. Mm-hmm. Así le hice una plática lo más convincente que se podía. Ok. ¿Te manda más fotos? Me manda dos, que es justo las que están circulando en redes. Ok.
nudes, bueno, fotos íntimas, pero esas las mandaba en el Grindr. Tiene como una opción que era como fotos privadas y esas no les puedes tomar screenshot ni nada. Ah, ok. Y ya. Ok. Todo eso le tomo capturas. Todo le tomo capturas. Y al día siguiente estaba en ese momento de decirle, yo ya tenía mi plan con mi amigo Kevin. Si esta persona me manda mensaje, quedamos de vernos con él. Ajá. Y básicamente ahí llamamos a la policía. Ok. Y Kevin ya estaba preparado para tomar la bebida. O sea, estábamos al punto nosotros en nuestro plan de que mi amigo lo drogaran. Ok. Y en ese que él estuviera ya drogado, llamar a la policía y que alguien alertara, están violando a esta persona. Ok. Y que ahí entrara la policía. O sea, estaba arriesgando la vida de mi amigo para poder dar con esta persona. Y es algo que en verdad yo le agradezco mucho a él, porque el proceso que él y yo vivimos fue muy, muy de la mano de que me estuvo apoyando en todo momento. Y es una de las muestras más grandes de afecto que he tenido con él. Obviamente no estaban ustedes dos solos para ese punto ya. Sí estábamos solos. Todo lo iba a hacer yo por mi cuenta. No tenía el apoyo de la policía más allá de marcarles y decirles, están violando a mi amigo, ayuda. Obviamente, él sabía qué podía hacer, de el cual toma solo un trago y cuando tomes el trago finge marearte, finge dormirte y de ahí como básicamente fabricar la coartada, no coartada, sino como el delito perfecto. Sí, sí, sí. Que estuvo acá. Yo llego a la fiscalía, intento básicamente de al día siguiente, no fue en el momento porque dijimos no, necesitamos tiempo, necesitamos decirle que el viernes lo vemos. Ajá. Y de aquí él me recomendó, güey, si vas a hacer esto, mejor hay que hacerlo ya con la policía y a ver si ellos nos pueden apoyar. Sí. Y tal vez hasta ya con el perfil pueda andar con él y ya no sea necesario. Ajá. Entonces dijimos, ok, no lo vamos a hacer ahorita. Me acuerdo que ese día fue como creo que un martes. No lo vamos a hacer ahorita, vamos a decirle que el viernes. Ok. Vale, le decimos que el viernes. Y de ahí, al día siguiente voy con la fiscalía y le enseño. Y con la esperanza de que tal vez no es necesario ponerle este 4, sino algo más legal, porque ni siquiera sabía si eso se podía. Y dije, no, mejor no, porque en cualquier cosa me van a decir que básicamente no estaba en flagrancia o algo por el estilo. Cuando llega la fiscalía, fueron las 9 de la mañana del día siguiente. Y en ese momento yo llegué así por mis huevos y dije, a ver, ya tengo aquí a la persona, yo ya tengo aquí el perfil, ¿en qué me van a apoyar? Necesito ir con un supervisor o como el jefe de quién sabe qué. Y ya, obviamente con respeto, ya sabes que en el pedir está el dar. Y ahí fue cuando me llevaron como con un jefe de abuso. No me acuerdo, no enseñé en... Era como la jefa de todo el... del piso 2, que era de delitos sexuales, y les digo, hola, disculpe, pues aquí está mi carpeta, está pasando esto y recientemente esta persona me envió un mensaje. Y ella me dice, ah, ok, no, sí te podemos apoyar, a ver qué prueba tienes. Y cuando abro el perfil, la única prueba que tenía, ya me había borrado esta persona. El perfil ya había desaparecido. ¿Se había dado cuenta quién eras? Hay de dos. Una, se dio cuenta que mi amigo era mi amigo. Ajá. Pero nosotros ya habíamos pensado todo. Yo a mi amigo lo bloqueé de todos lados. Borramos todas nuestras fotos juntos. Borramos todo. No había prueba de cómo nos relacionaran, al menos por redes sociales. Y aunque yo subía mucho contenido con él y lo sigo subiendo, creo que esta persona no se había dado el tiempo de ver que yo era creador de contenido. Uh-huh. O que me viera con números grandes en internet. Entonces, o es una, sí se dio cuenta que era mi amigo y me borró. O dos, él fue muy insistente en su momento de quedarse de ver ese día. Ah, no puedes este día, es que salgo de trabajar, chalala. Entonces la otra presunto es que en ese día sí encontró a alguien que podía. Entonces dijo, a esta persona me la chingó el martes y a este güey me lo chingó el viernes. Claro, pero como se aprovechó aparentemente de alguien, pudo haber sido. O sea, o se aprovechó de alguien o la borró solo por borrar. Okay. El hecho es como la aplicación no tenía para básicamente dejar rastro de que me envió mensaje o algo. Mis únicas pruebas que tenían eran las fotos y los screenshots. Y gracias a eso, de que yo ya había dado con esta persona, ya tenía la foto y que fui con la jefa de ese piso, es que me empezaron a tener como más, ok, a ver, él ya llegó, ya tiene sus pruebas y me dice que no fue el único, sino que hay más casos. Okay. Y ya tenía el video de por medio subido en redes. Okay. Entonces fue gracias a eso
que voy ahora así como con mi MP, el que me había dicho como de no, no se puede nada, y con su jefa, que es básicamente la jefa de esos licenciados del MP, que ya me empiezan a decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Tienes esto? Ok, vamos a actuar. Y ahí, cuando yo voy a Cibernética a dejar ahora sí las pruebas e imagen que tenía de él, me marca el licenciado y me dice, hola, Efraín, ¿estás en Cibernética? Sí, sí estoy. Puedes venir porque la jefa te quiere ver. ¿Y qué crees? Creo que ya hilamos 7 carpetas de investigación en ese momento. Ok. Obviamente yo ya sabía que había 2 mías. Dos mías me refiero... Ah, no, sí. Una. La del menor de edad, porque el otro chico de mi universidad no denunció. Ok. Él tendrá sus motivos porque sí, no lo hizo, sí. Pero bueno. Entonces yo decía, ok, hay una, pero no, hay 7. Voy y ahí es donde... Aparte de los que ya te habían mandado mensajes a partir del video. A partir del video yo tenía conciencia de 5. ¿De esos 5 pusieron denuncia? Pon tú que... Sí, o sea, de esos 5 son los que yo confirmé y los empecé a filtrar. De saber, cualquier persona en redes te puede decir, sí, que me pasó y mándame un saludo. Ajá. O me pasó y ¿cuándo vienes a verme para quedarnos? Y está más peligroso para mí. Sí. Entonces le decía, necesito que si en verdad te pasó, por favor denuncies, porque es la única forma legal de saber que sí pasó. Y esa era mi forma de filtrar. Y de esos filtros, 5 en su momento fueron. Ok. O sea, gracias a ti pudieron hacer 5 denuncias, sí, contra esta persona. Yo podría decir que al menos pude asesorar a 5 chavos. Y ya hilan, y para ese momento, pues obviamente tú seguías con miedo de que pudiera hacer algo esta persona. Digo, todavía no sabían que lo estaban buscando. No. Pero ante el miedo, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa? ¿Cambias de número de teléfono? Yo me salgo de mi casa por unos días y me intento ir con una tía a vivir, pero no le dije como gran cosa del por qué. No, okay. Le dije así como, va, por favor, ya no quiero estar tanto en mi casa. Okay. Dejé de salir, o sea, dejé de salir a cualquier lado. Afortunadamente, como ya no tenía escuela en ese momento, no era una necesidad, y dejé de trabajar por un lapso de tiempo. De aquí, te juro, empecé a dimensionar lo que estaba pasando y fueron momentos muy difíciles para mí, en el cual temía por mi vida y tenía momentos muy, muy tristes. A cada rato estaba llorando, a cada rato me sentía mal, constantemente no quería comer, tenía pesadillas, lo veía a él porque su cara nunca se me va a olvidar, y lo veía y me sentía muy mal. Eran cosas ya psicológicas que apenas estoy tratando, porque en su momento no las quería tratar. ¿Estás haciendo terapia? Apenas. Ok, ¿qué es lo mejor que se puede hacer justamente para tener un acompañamiento, alguien que te vaya coacheando con todas esas ideas, esos pensamientos? ¿Logran hilar? Estamos hablando a finales de agosto, que hilan esos 7 casos con esta jefa. Finales, mediados de agosto. Mediados de agosto. Se había pasado ya casi un mes. Casi un mes. Y a partir de ahí yo me volví como la mano derecha de ellos. ¿En qué aspecto? De dar todas las pruebas contundentes. Porque lamentablemente las otras carpetas o eran de hace años. Ok. O en su defecto, las más recientes no tenían muchas pruebas como las que yo tenía. ¿Qué pruebas a mí me han ayudado mucho? Los videos, los testigos que he tenido y las cartas, esta de la llave que te dije del hotel. ¿Y qué más? Ah, y justo él robó de mis tarjetas mucho dinero. Ah, ok. Se atrevió todavía a sacar. Ajá. Yo no sé cómo sacó, si ya tenían maña, porque hay mucha gente que sabe cómo sin el PIN quitar el dinero, pero me chingó de una tarjeta 8,000 pesos. Ok. ¿Y cómo? ¿Y dónde se los gastó? Ahorita ya sé que fue en una computadora. O sea, fue a un Walmart. Ah, ok. Al día siguiente fue un Walmart. Ok. Y con la tarjeta la pasó, yo creo que en el cobro. O bueno, realmente no sé. Pero es que en Walmart sí te piden el PIN. Sí, una cantidad muy grande. Entonces, eso también me da a mí de que en mi droguez yo le pude haber dado la contraseña. Y aparte, claro, de la contraseña, también la de mi teléfono. Porque justo yo tenía, como era un iPhone. Ah, sí, claro, la identificadora de cara. Tenía la ubicación compartida con mis mejores amigos, que siempre la tengo. Y de la nada esa ubicación se dejó de compartir. Entonces yo sí creo que me pudo haber sacado en mi droguez información. Ajá. Así, tanto la cara o la contraseña. Ajá. Y mi NIP de las tarjetas.
pudo haber sido. Con todo eso que él, agradezco hasta cierto punto que haya dejado esos rastros, fue que pudieron policía de investigación empezar a buscarlo. Okay. Con todo, empezaron a buscar qué Walmart era, me pedían, por favor, pásame tu número completo de serie, habla con tu banco para ver en dónde fue, ve a iPhone e intenta rastrear tu teléfono, ven con tus testigos, que fue mi mamá a declarar, todo eso, empezó a hacerse mi carpeta así de delgada hasta choncha, te juro, la carpeta está como así. No, y aparte, todo el desgaste físico... Sí. De ir, regresar, volver a revivir. Sí, es, y luego la incertidumbre es decir, ¿esto realmente va a servir para algo? Sí. Porque ya te habían dicho, ¿no? De, pues, pon la denuncia, pero pues igual y puede que no pase nada. Por alguna extraña razón, la desconozco en general, no sé si sea un proceso o no, me cambiaron como el primer licenciado que llevaba mi caso a una licenciada. Okay. Que es lo que yo les digo MPs, no sé, uh-huh, si sea el término correcto. Ah, y esta MP básicamente me empezó a asesorar y decir, estamos en este proceso, shalala, shalala. Y ahí es cuando yo ya empecé a ver como que sí está algo haciendo bien. Y antes de cualquier cosa, a mediados de la investigación, yo una vez les dije, disculpen, ¿y creen que pueda tener una copia de la carpeta de investigación? Me dijeron, sí, o sea, sí está en tu derecho, pero ¿cómo, para qué la quieres? Y me decían como, me lo decían en el aspecto de que si yo filtro la carpeta o algo, porque saben que hago contenido, ajá, pues puede ser muy perjudicial. O sea, sí, puede dañar la investigación, me lo decían en ese aspecto. Uh-huh. Pero yo le decía, es que yo no confío en la fiscalía. Y así se los dije, y lo hago como para yo tener ese sustento de que tenga algo, porque si se pierde la carpeta o pasa algo, todo va a valer. Sí. Y se sacaron de onda cuando les dije eso, como de, estás viniendo aquí, no confías en nosotros, como qué pedo. Pero realmente yo en mi contenido hago contenido de terror, crimen, irónicamente de crimen, y he conocido casos muy virales que todo México conoce, en el cual por negligencia, por corrupción y todo, se pierde todo eso. Y yo, al estar tan informado de casos que digo, what the fuck, ¿cómo no es posible que capturaron a esta persona? ¿Cómo es posible que no hicieron esto? Yo ya tenía ese chip y ese miedo de que no va a proceder. O le van a dar carpetazo o va a haber algo. Entonces, cuando les dije eso, pues me dijeron, no, pues sí, venme a los 2 días por tus copias, yo te las hago. Ah, pues muchas gracias. Y no fui, realmente no fui por las copias, pero sí fue muy dentro de mí de decir... Me sorprendo de decir, yo no confiaba en la fiscalía. Y aún así lo pudieron detener. ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo ocurre la detención? Porque tú pasa agosto, septiembre. Hasta y octubre. El 12 o 19 de octubre. ¿Qué? Lo detienen. Lo detienen el 18 de octubre. ¿Qué estaba para ese momento, para el 17 de octubre, cuántas denuncias había? Para el 17 le pudieron relacionar 12 carpetas de investigación. Ok. Hasta donde yo me quedé. Y lo que a mí me sorprende es que dices que hay carpetas incluso viejas, es decir, casos viejos. La más vieja es de 2012. O sea, llevaba haciendo esto 11 años. Podría decir que hasta vivía de eso. No lo sé, no sé su vida, no la quiero saber, pero puede ser que vivía de eso. Ok. El 18... ¿Cómo te enteras que lo detienen? Yo venía de grabar. Yo a partir de octubre, ¿qué fue lo último que hice? Todo un mes estuve constantemente en el caso. Yo ya no subía contenido. Lo único que llegué a subir fueron 3 videos donde expliqué qué estaba pasando. Y de ahí todo ese mes, en julio, agosto, estaba solo centrado en eso, nada más. Después empecé a ver mi salud, que estaba muy mal. Hubo un momento en el cual yo quise atentar contra mi vida. Ok. Estaba caminando, justo iba para la fiscalía, y en la avenida intenté básicamente, al cruzarme en los carros, como ahí detenerme. Okay. Veía como el semáforo estaba esperando a ponerse rojo para que ya no pasaran peatones, y yo cada vez que veía que el semáforo estaba nada de ponerse rojo, empecé a caminar muy lento. Y me quedé como un minuto ahí, intentando caminar lo más lento que podía hasta que un carro
intentara pasar. Afortunadamente no ocurrió. No. Ahí es cuando tomas conciencia. El carro me pitó. Okay. O sea, el carro sí iba a pasar, pero se detuvo. Ok. Y muchas cosas, o sea, muchas cosas que apenas estoy tratando gracias a acudir con un psicólogo, pero que sí me las vi muy negras y muy feo emocionalmente. En la fiscalía me dices que sí te pasaron con un psicólogo, pero no te dieron como la consejería de decir, oye. Justo igual, para que sean conscientes, parte del protocolo también es justo ir a Clínica Condesa, que yo ya me les había adelantado, entonces eso es por parte de la salud. Ahí mismo también te date el kitcito que te digo, pero es como una bolsita donde vienen tres pastillas. Uh-huh. Y entre ellas, pues las que ya más o menos habíamos hablado. Pero obviamente es ir a Clínica Condesa y hacer todo el protocolo completo. Al igual que hay un psicólogo, pero ya un psicólogo emocional bien, no solo como que te intenta ver todo tu todo entorno. Uh-huh. Pero realmente las citas ahí son como cada 15 días, cada mes. Entonces, pues si no puedes cubrir un psicólogo particular, pues créame que con una sesión sí te puedo ayudar a empezar ese proceso. Okay. Y justo eso, si no estoy mal, es en por Metro Constituyentes, algo por el estilo. Okay. Que te mandan de Condesa. Ajá. A ese psicólogo. También es gratuito todo y créanme que sí te he ayudado. Yo ya apenas fui a una sesión. Uh-huh. Y pues sí, sí, sí te desahogas. Sobre todo porque aparte que desahogarte, que claro, ayuda mucho, son psicólogos que ya saben, ¿no? Uh-huh. O sea, que van como muy especializados, saben por dónde dirigirte para ayudarte con estas emociones, estos pensamientos. Sí, todas ahí son víctimas de abuso sexual, la mayoría. Y yo siendo hombre, me di cuenta de que, pues es muy triste, ¿no? Pero hay muchas mujeres, muchas, muchas. O sea, en todo mi proceso, delitos sexuales, todos los casos eran mujeres. Pocas eran, o pocos había hombres. Y yo sí, hasta me sentía como extraño de cuando me preguntaban. Porque todo fue con iniciales. Entonces, las iniciales OEH, ¿no? ¿Quién es la víctima con iniciales OEH? Ajá. Pero en decir la víctima, no se referían a la persona, sí, sino la mujer. Y yo así de, hola, soy yo. Y ya se sacaron. No, no es como que se sacaran de onda. Sí, pero sí era, eres tú, ok, sí, ven. Sí, hasta claro. Hubo una vez que llegué como una parte de la fiscalía y te decían, hola, ¿tú eres este imputado? Y yo, no, imputado pues es el que sí, hace la esta. Y no, yo soy víctima. Eres víctima de delito sexual. Y le digo, sí. Ok, pasa. Sí, claro. Como que es poco común. Y realmente esto es una de las cosas por las cuales muchos hombres no denuncian. Sí, porque se queda en el estigma, en la pena, o sea, en una carta de por medio, en este caso de amenaza, pues hacen que no denuncien. Sí, sí, por eso justamente es la importancia de dar a conocer todo esto, ¿no? Y saber esto ocurre en cualquier otra cosa, o sea, en otras situaciones. Por ejemplo, si alguien cuenta su historia con la depresión, decir, mira, no soy el único que le pasó. Uh-huh. Sé que hay otras personas que están pasando por lo mismo y que se identifican. Entonces, hacer de manifiesto este caso ayuda a que si hay más casos, se puedan denunciar. Entonces, el 18, ¿qué hacías? ¿Te avisan o cómo fue que te enteras que detienen a José Roberto N? Venía saliendo de... ahí yo ya había recuperado o intentaba recuperar mi vida de todo. O sea, yo ya le daba como salto a otra página para continuar la vida. Y básicamente ya hacía mis rutinas diarias de tanto escuela como de redes y todo. Y salí con un amigo para hacer un video. Uh-huh. De ahí yo ya estaba como, ya lo que tenga que pasar ya pasó. Si me llega notificación, qué bueno. Y saliendo literalmente del lugar donde estábamos grabando, que era por allá por el centro, me llega un mensaje de un amigo: Efren, ya detuvieron a tu agresor. Y me manda links de las notas de Twitter. Y yo, cabrón. Lo abro y no me la creía. O sea, todo estos tres meses, más de tres meses que estaba desde que me pasaron los hechos, ver ese mensaje de este amigo, no sé si podría decir que nunca lo esperé, pero a la vez sentía que estaba como soñando. Sí, que se había hecho, o sea, que se había logrado el cometido. Uh-huh. ¿Cómo fue que lo agarra? ¿Sabes? No me quise enterar realmente. Solo sé que lo agarraron en el estado de Hidalgo. Uh-huh.
y fue como una hora antes de que me enviaron la noticia. O sea, fue muy rápido que se filtró. Ajá. Y de ahí empezaron todos los medios a empezar a compartir la información y ponerlo como el violador de Grindr. Ok. Atrapan a presunto violador de Grindr que citaba a sus víctimas por una aplicación de citas, los violaba, drogaba y robaba en hoteles. Y ahí, te juro, mis redes empezaron a inundarse de comentarios. Oye, este es tu agresor, ya viste que lo grabaron, amigo, conocido, shalala. Y yo no me la creía, o sea, estuve ahí un buen rato en el centro y de ahí pues le dije, Kevin, llévame a mi casa, gracias. La fiscalía nos vemos. No te habló ni nada. Fue al día siguiente. Ok. Y ya, obviamente, pues estuvimos muy bien, lloramos en su momento, fue algo que no me lo creía. Y voy a mi casa. Yo cuando regreso, pues empiezo a ver ya bien las notas, empiezo a ver la información y todo, pues está en el Twitter de la fiscalía. Y de la nada, ¡ay, justo! Horas antes, yo ya lo presentía. Te voy a decir por qué. C4 Jiménez, que es un famoso reportero de telediario. De telediario, que es como mucha nota amarillista. Uh-huh. Ese mismo día, en la mañana, fue el primer medio que empezó a compartir fotos sin censura y todo de él. Ajá. Se busca violador de Grindr, shalala, shalala. Si lo has visto, comunícate. Y fue en la mañana tarde. Sí. A mí me envía, el mismo amigo que me envió el dato, me envía primero lo de C4 Jiménez. Y cuando lo veo, no, le digo, no, ya valió, porque valió. Ajá. Si esta persona hubiera visto eso de Se Busca, se da la fuga. Sí, claro. A nosotros me fueron muy puntuales. Efren, intenta ser cuidadoso con esto, porque si tú lo haces viral o lo haces público su imagen o algo por el estilo, se nos da la fuga y ya valió. Cuando veo esa nota, lo primero que hago es, no mames, ya la cagaron, ya se nos vino abajo. Y a las víctimas, que en ese momento éramos como 5, les empecé a decir, alguien dio una entrevista, alguien compartió fotos, está pasando esto, nos puede perjudicar. Pero pues quién sabe, a la hora, como a las 4 horas, Efren, ya lo detuvieron. Todo en el mismo día. Sí, claro. No, y lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque justamente esa nota, la pueden ustedes buscar, si no dejo el link en la descripción, dura 5 minutos. Uh-huh. Y de esos 5 minutos, 4 minutos son la nota dada por Carlos Jiménez desde la perspectiva de se está buscando. Hasta uh-huh. incluso muestra fragmentos de la carta y hace una dramatización un poco exagerada de la voz, uh-huh. de leyendo así eso. Y esa nota, el último minuto, acaba diciendo, lo acaban de detener, pero ya era otra persona. Entonces, sí, efectivamente, todo pareciera que pasó en el mismo día, sin yo saber esto hasta ahorita, uh-huh. porque porque en la misma nota lo ponen. Oye, ¿y luego qué sucede? ¿Te marcan al día siguiente? Sí, el protocolo aquí de marcar era básicamente yo ya saber que lo detuvieron, pero pues por mi cuenta. Y una vez ahí, al día siguiente, varias personas que sabían más o menos de este show me decían, te van a hablar, te van a citar y va a ser la audiencia. Y yo, ok, no me hablaron, no me han hablado, pero es posible que te hablen. Y al día siguiente, la mañanita, lo primero que hacen es justo hablarme. Y ahí me dicen, hola, ¿usted es la víctima tal, 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 con carpeta tal, tal, tal? Sí, sí, soy. Ok, le informamos que ya detuvieron al agresor, tal, tal, tal. Y el siguiente proceso es la audiencia. ¿Usted tiene el derecho de ir a la audiencia o no? Okay. ¿Qué quiere? ¿Ir o no? Ok, si voy, ¿qué puedo hacer? ¿Puede estar en una sala aparte donde el imputado no lo vea? Okay. Y ahí básicamente acudir o simplemente no. Yo sí pensé, no quiero ir, pero muy dentro de mí quería confirmar y ver con mis ojos que él estuviera ahí. Y efectivamente fui. Ahí viste a ver. Sí. ¿Se vieron cara a cara? No, nunca hay contacto visual. Todo el tiempo estás viendo así enfrente de un tribunal. Y lo máximo que... Obviamente sí lo ves así de reojo. Y sí confirmo que es él. O sea, yo lo señalo que es él. Y particularmente su voz, que fue lo que más me rompió. O sea, al verlo a metros de distancia, sí, para mí fue muy impactante. Yo pedí un asesor, bueno, me lo dieron más que pedir, un apoyo psicológico
que es como una psicóloga que está al lado tuyo, literalmente en la audiencia, y cualquier cosa ella te está apoyando. Si tú quieres salir a llorar, ella sale contigo a llorar. Okay. Si tú quieres agarrarle la mano o que ella te abrace, lo hace. Okay. Y es algo que en verdad es muy humano y lo agradezco porque en verdad me está desmoronando como no tienes idea. Cuando el juez le pide como preguntar algo, ahí es cuando escucho su voz por primera vez después de hace meses. Y no exactamente era la voz idéntica. Y me desmoronó como no tienes idea. ¿Eso cuánto duró? Yo creo que la audiencia duró como 3 horas. Ok, fue bastante tiempo. Sales hoy por hoy, ¿en qué proceso vamos hasta esta fecha? Para los que no sepan, hoy estamos a 6 de noviembre. Este video saldrá más o menos a finales de este mes. Uh-huh. ¿Qué va en este proceso? Debemos de saber que todo el proceso legal no es como lo detienen y ya está en la cárcel. No. Primero, afortunadamente, lo único legalmente que puedo decir es el hecho de que esta persona está en prisión preventiva. Afortunadamente, el juez le dio prisión preventiva de acuerdo a todo lo que se está presentando, que hay una amenaza de por medio, que hay posibles represalias, y básicamente con todo eso le pudieron dar la prisión preventiva. Pero muy, muy en su momento estaba... Si su ¿cómo se le llama? Sus abogados, uh-huh, pudieron apelar a que no le dieran la prisión preventiva. Ok, o sea, todavía pudieron haberlo dejado. Podrían fuera. Haber hecho que estuviera fuera y hasta que llegara su sentencia. Afortunadamente no pasó, afortunadamente está en prisión preventiva, eso agradezco mucho, pero aún hasta la fecha no hay un veredicto final o una sentencia. O sea, puede ser que salga o puede ser que no. Ok. Entonces es lo único como que ahorita se puede decir. No está detenido en qué aspecto, con sentencia. No lo han imputado en algún cargo. Pero esperemos, de aquí a enero se pidieron 3 meses, uh-huh, en los cuales estas personas pueden recaudar su bufete o lo que tú quieras, evidencias o rastros para saber si sí o no es inocente, ¿no? Uy. Ahora, ¿qué sigue para Efrén? ¿Qué planeas hacer con todo esto? Este obviamente ha sido el diagnóstico que cambió tu vida, algo que hizo un parteaguas. ¿Qué sigue para Efrén? ¿Qué reflexiones de vida le dejó todo esto que ha vivido? Creo que la principal fue apreciar mi vida. Es algo que en su momento me marcó porque yo inicialmente fui como de, este güey me robó un teléfono. Y después te das cuenta que no pudo ser del teléfono. O sea, ahí en ese hotel, él sí se pasaba de dosis. Básicamente, yo ya no estaría aquí contando nada. Si él de la nada me quiso hacer algo, lo hizo, pero simplemente ya no podría seguir respirando. Y el hecho de saber que tu vida vale mucho para mí me hizo ver eso. Después, yo no satanizo tanto las aplicaciones de citas porque sé que solo es el medio, pero sé que ahí hay gente mala que las ocupa para hacer maldades. Mucha reflexión en ese aspecto de saber con quiénes te citas, qué haces. No te digo, no las victimizo las aplicaciones, como no les doy ese peso de que son malas, pero también ser responsable y no guiarte solo por un momento de calentura. Muchas personas me estuvieron victimizando o señalando de es que tú para qué vas, sí, es que tú para qué haces esto. Y ni se atreven a hacerlo, porque yo sé que en los comentarios, pues es que para qué lo hizo, para qué descargó la aplicación, para qué si está viendo qué es esto. ¿Y a poco eso justifica ese? Es como llevarlo a otro contexto. Es que qué andaba haciendo en la noche, porque andaba vestida de esa forma, es que ella le coquetea. Entonces no hay que revictimizar a la persona, a la víctima, porque al final eso, nada de eso justifica lo que te hicieron. Y efectivamente, o sea, quién sabe qué pueda pasar por su cabeza, pudo haber asesinado, o sea, porque estás vulnerable. Totalmente. Fueron 6 horas en donde pudo haber hizo contigo lo que él quiso. En redes sociales, ¿piensas seguir con esto? ¿Qué piensas cambiar el contenido? ¿Por el contrario, piensas seguir hablando de esto, de los crímenes? Sí me pone un poco a dudar eso. Realmente yo como comunicólogo sé el impacto que son los medios de comunicación,
De aquí el hecho de que he aceptado varias entrevistas, no solo por el hecho de aceptar, sino que dejo un registro y una huella de que algo pasó. Y también sentir esa presión mediática me ha ayudado mucho a seguir el caso. Sí. Y no solo a mí, sino a demás víctimas. El hecho de que ahorita esté aquí en un podcast, que haya dado una entrevista a un noticiero, es saber qué pasó esto y que por cualquier cosa que lo saquen, se deja un registro de qué pasó. Exacto, por eso les vamos a pedir que lo compartan, que lo que le den like, porque gracias a los videos, a los posts que hiciste, hubo más víctimas. Y mientras más personas denuncien, es mucho, se mete mucho más presión. Y mientras este caso se haga más viral, más conocido, pues desafortunadamente no debería de ser así, pero sí mete presión de decir, lo dejas libre, mira lo que puede ocurrir, ya más gente conoce esto. Entonces, por favor, compártanlo, denle like, síganlo en todas sus redes sociales. Repítelas, por favor, Efren. En todas las redes sociales, arroba Efren Esqueda. De todos modos, van a quedar en la caja de descripción para que lo vayan a seguir. Él va a seguir dejando historias destacadas, como ya los decían. ¿Y algún mensaje final que te gustaría darnos, Efren? Realmente con mi experiencia podría decirles que si han vivido algo similar, se pueden acercar conmigo enviándome un mensaje. Sé que puedo recibir varios, pero si queda algo en mí, poderlos asesorar con algo de esta situación de violencia o abusos que hayan sufrido y quieren hacer alguna denuncia. Sé que es difícil el proceso y hay alguien que te pueda alentar, y si puedo ser ese yo, adelante. Yo solo lo voy a hablar de mi experiencia, no es que sea profesional, pero me he intentado asesorar e intentar buscar los medios para cual sea un proceso fácil, porque te lo juro, no ha sido nada fácil. No, por todo lo que se ha vivido, lo emocional, lo físico, el trabajo, el desgaste mental de estar repitiendo una y otra vez todo esto. Por eso agradezco mucho que haya estado acá. Síganos en todas nuestras redes sociales, compartan este capítulo, ya sea en Spotify o en YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Amigo, ya no te hicimos el tun tun, no, porque aquí, porque este no te dije, bueno, detrás de cámara sí, pero aquí enfrente, que este es para evitar preguntas, pero afortunadamente no hubo ninguna que quisiéramos evitar. Lo que sí vamos a darle, como todos los invitados, los toques, que me dijo que si te dices que ya te da lo mismo, ¿verdad? Pues no sé, a ver. A ver, prende, a ver, agarra la mano. ¿Esto no afecta a los anillos? No, y esto nos electrocutamos más. A ver, dale. Es que este está saliendo para detrás de cámaras. Tú me dices cuando ya, yo aguanto hasta el 9. ¡Ay, qué gusto! A ver, aquí ya estoy sintiendo. ¡Qué agusticidad! Ok. ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí qué está! No sé qué número. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Oh, my God! El 9, llegamos al 9. ¡Wow! Sí, soportamos verdaderamente, amigo. Wow. Bueno, nos vemos todos modos en Instagram para hacer una transmisión en vivo y seguir platicando de esto con un experto en toxicología. Adiós. Bye. Y si no sabes qué, no le emborres todavía. Si no, podemos invitar a la abogada Marce. Ella es la abogada de las estrellas. ¿Sí la ubicas? Justo Marce fue un gran apoyo que me ofreció como su asesoramiento todo el proceso. Ah, la Marce ya estuvo con nosotros. Y si no, de todos modos, también invitamos a la Marce ahorita en la transmisión en vivo. Bye.